nada, estamos aquí, ¿no? Aquí estamos en un nuevo vídeo para traeros un juego que ya os había traído. En esta ocasión, bueno, pues os habréis dado cuenta que ha tardado bastante en volver al canal y sencillamente es porque es un juego que, bueno, no tiene mucha chicha y creo que con el vídeo que hice en su día era suficiente. Pero bueno, os traigo sencillamente un unboxing que viene siendo un abre la caja y ya está. Es el Intellect, que viene siendo como, bueno, una de las versiones de Scrabble. No tiene mucha historia, se abre la caja. ¡Oh! ¡Un tablero! ¿Vale? Cogemos el tablero, creo que ya os lo medí en su día, pero bueno, lo vuelvo a medir porque, como ya sabéis, no me gustan los vídeos antiguos. Este mide pues 37,5 por un poquito más, creo que medía. Ahí está, por 41,5, más o menos. Es un tablero más o menos normal y corriente. Y bueno, lo que trae es una caja. O sea, esta versión tiene aquí las reglas, no tiene mucha historia de reglas, lo que son las letras, ¡epa! Las letras, y las peanas que sirven para cada jugador, o sea, para que cada jugador coloque, vamos a ver si me enfoco, si me miro dónde está la cámara, para que cada jugador coloque ahí sus fichas y punto, pelota, ¿vale? No tiene mucha más historia, no sé cómo pones así aquí un bol, pero vale. Y bueno, la caja no es de mucha calidad, pero obviamente es un juego, es una reversión de estas baratas, con lo cual era bastante esperable que la caja no fuera buena. Sencillamente es un juego de a quien le guste colocar palabras, este es su juego, este es un juego normal y corriente de colocar palabras, ¿vale? Colocar palabras y las coloca y te da punto, no tiene más historia. Bueno, chicos. Un vídeo mega rápido, ¿vale? No tiene más historia. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo ha durado el vídeo? Ya está, no, es que no tengo más que contaros. Ni siquiera he buscado historias de este juego porque no me merecía la pena. Podría haber buscado historias de Scrabble, pero no he caído en eso, ¿vale? Así que esto es lo que tenéis, chicos. Bueno, dejadme abajo en los comentarios. ¿Qué pensáis? ¿Os gusta más cualquier otra versión de Scrabble? ¿O os gusta el Scrabble? ¿O cómo? Vamos. Y, pues, bueno, si os gusta este juego, pues también dejadmelo abajo en los comentarios, simplemente por curiosidad, por conoceros un poco, ya que estáis, creo que casi todo el mundo que me ha comentado algo en mis vídeos es suscriptor, con lo cual, bueno, pues yo que sé, si os voy conociendo un poco, voy sabiendo si os gustan más o menos los mismos juegos que a mí en concreto el Scrabble no es un juego que, lo voy a llamar Scrabble a partir de ahora, pues, no es un juego que, perdonadme, que me llame mucho la atención. La verdad, yo soy más de juego de dados y de mover fichitas y cosas así. No está mal, no está mal. De hecho, cuando te pones a jugarlo con alguien a quien le gusta este tipo de juegos, pues sí, engancha. Pero bueno, jugarlo con alguien como yo, a quien le gusta más un juego de dados que este tipo de juegos, pues normalmente no suele ser una gran idea, ¿vale? Pues nada, chicos, que hay poco más que deciros. Hoy voy a acabar el vídeo antes de que esta cámara deje de grabar, así que ¡wow! ¡Una alegría! Y bueno, pues eso, que nos vemos, buen camino, hasta la próxima y bueno, pues os haré el tutorial, aunque es una gilipollez que os haga un tutorial de este juego, pero como yo os he prometido traeros un tutorial de cada juego, pues ahí va a venir, ¿vale? Eso, buen camino.